Creí que volverías como a las 11. Dije que volvería más tarde. Asumí que vendrías más tarde. Si hubieras vuelto, sería más bueno, tarde. Bueno, ya vine, ¿sí? ¿Esto es escombro? He estado entrenando un poco. Es relajante. ¿Sabes qué opino al respecto, Bob? No deben saber nuestras identidades. El edificio iba a caerse de todas formas. Yo solo... ¿Qué? ¿Tiraste un edificio? Se incendiaba, la estructura se dañó. Iba a caerse, dime, créeme. Dime que no has vuelto a oír a la policía en el radio. Solo brindé un servicio público, eso no es nada malo. Sí, es malo. Algo malo, Bob. Poner a tu familia en riesgo solamente para revivir tus días de gloria, sí es algo malo. Revivirlos creo que es mejor a negar que pasaron. Sí, sí pasaron. Pero nuestra familia es lo que pasa ahora, Bob. Y tú te lo pierdes. Es imposible que no quieras seguir a la graduación de tu No hijo. Es una graduación. Fue promovido del cuarto grado al quinto grado. Es una ceremonia. Es psicótico. Solo buscan excusas para celebrar la mediocridad. Pero si genuinamente alguien es excepcional, entonces... Es respecto a ti, Bob. Es respecto a... ¿Quieres Dash? ¿Hacer algo por Dash? Déjalo que compita, que practique deportes. No me conviertas en el enemigo. Tú bien sabes la razón de Porque eso. Porque él sería impresionante. Esto no es respecto a ti. Sal de ahí, Dash. Sé que escuchas. Ven acá. Vi, salgan los dos. ¡Hey, gente! ¿Ya vieron el fandom? ¡Wow! ¡Calite! Esa es mi mejor amiga que me ayudó a hacer el fandom. Y también a que, pues, este no es solamente un pequeño fandom. Es también un otro pequeño aviso. Ya vamos con los avisos, está dando poder. Pero sí, chicos, hoy les quería recomendar rápidamente a un chico que hace dibujos hermosos que yo he visto, y él se conectó conmigo y dije, ok, vamos a ver qué tal. Este chico hace estos dibujos ya que le están quedando muy bien, y es un artista mexicano de mi país. ¡Arriba México! Es mi hermano el retrasado. No vuelvo a hacer eso en mi vida, ¿ok? No, ok. Corta, corta, corta. ¡Pendejo! Entonces es de mi país, entonces también él hace ahí los dibujos y todo, y le quedan fabulosos. Aparte, es de mi ciudad, entonces he decidido patrocinarlo o publicitarlo más que nada. Aquí abajo tienen donde pueden conseguir los dibujos y contactarse con él para que los hagan. Él los hace a un precio muy, muy justo, mis queridos amigos, muy justo. Él, de hecho, va a hacer ahorita mismo, o le voy a pedir unos dibujos que verán aquí en mi set de pequeño setup, que ya saben que aquí atrás está el Goku, mi hermoso Goku. Pero sí, chicos, por favor, vayan, ya que muchos artistas dicen que no tiene mucho talento y tal, y digo, ¿tan tontos o qué? Este chico tiene mucho talento y se merece ser apoyado. Así que, chicos, vayan a apoyarlo y mañana ya tendréis el episodio de Ratchet & Clank, ya que mucha gente que vieron aquí la encuesta quieren que vuelva a la serie. Entonces, yo como su gran tal, la traeré y mañana tendrán el nuevo episodio de Ratchet & Clank y de Panas World. Sí, ya sé que eso es una nueva serie de Minecraft, no es Changoland, pero como ya no me llamo los Mexichangos y yo ahora soy Mexipanas, se va a llamar Panas World. En fin, chicos, nos vemos y hasta la próxima.